Bienvenidos a Primer Impacto. ¿Qué tal? Les saluda Bárbara Bermudo. Y también les saluda Pamela Silva Conde. Gracias por acompañarnos. Pues bien, comenzamos con un incidente que paralizó el tráfico en Nueva York y es investigado por la policía en estos momentos. Los protagonistas son unos motociclistas y un conductor. Estas son las imágenes del brutal atropello. Un grupo de cientos de aficionados a las motocicletas recorre en bandada las calles desde Brooklyn hasta Times Square. Todo parece concurrir con normalidad, pero un conductor está atrapado entre las filas de los motociclistas. El chofer, que viaja con un niño y su esposa, pierde el control cuando los motorizados le cortan el paso y se atraviesan frente a su vehículo. Él no logra frenar y choca contra tres motocicletas, por lo que uno de los conductores termina con una pierna fracturada. El incidente desata una persecución y en el momento en que los motociclistas lo tienen acorralado, uno de ellos trata sin éxito de abrir la puerta del vehículo. Luego, un motociclista usa su casco para reventar la ventana mientras otro golpea la camioneta a puño limpio. Fíjense que el conductor fue brutalmente agredido y terminó con heridas en el rostro y también el pecho. Varias personas, le comentamos, en estos momentos también han sido arrestadas y las autoridades están investigando qué fue lo que sucedió.